Hola, ¿qué tal, rescatadores y rescatadoras? Bienvenidos una vez más a este su canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Esta vez estamos con este refrigerador de la marca General Electric Profile. Es un refrigerador que el propietario nos llama porque está haciendo ruido. Vamos a ver si podemos escuchar el ruido para poder diagnosticar qué le sucede al refrigerador. Vamos a ver por acá atrás. Entonces, tenemos un doble ruido. Este más pequeño, que es de la fricción del ventilador del condensador. El condensador se encuentra ubicado acá, ¿lo ves? ¿Cómo está? Y aquí tenemos un poco de ruido, pero tenemos otro ruido que es mayor aquí detrás. Por tanto, aquí vamos a tener que hacer doble tarea. Una, limpiar el condensador, y la otra vamos a verificar en el evaporador. Pero antes que todo, voy a desconectarlo de la corriente. Pero vamos a limpiar acá y la parte de atrás, que no tiene nada que ver directamente con el ruido del refrigerador, es decir, el ruido del ventilador del refrigerador, pero sí tiene que ver con el rendimiento del refrigerador, independientemente de que debo romper una lanza a favor de este refrigerador, porque está enfriando muy bien a pesar de, como ves, que se encuentra el condensador. Pero antes de hacer esto, y voy a sacar los dos tubos estos de drenaje. A ver si se los puedo extraer, los dos tubos de drenaje. Ahí está. Extraje el primero. Y ahora le voy a extraer el segundo. Ahí está. Y ahora vamos a por la música que más nos gusta. Bien, solo espero que se vea la diferencia entre el antes y el después. Así es como debemos dejar y mantener los condensadores. No está perfecto, pero seguramente va a mejorar mucho el rendimiento del refrigerador en estas condiciones. Y comenzamos con el área de refrigerador, que es donde hemos verificado que está el ruido. Así que vamos a mirar el ventilador que está detrás. Te muestro ahora qué ventilador es, dónde está colocado. Voy a sacar estos cajones que están acá, y detrás de esos cajones es que está el ventilador. Vamos allá. Esta área también tiene dos ventiladores, pero vamos a ver cuál de ellos es el que está dando la nota. Es decir, la nota discordante, la que ha roto la armonía de esta familia. Voy a sacar estos tres cajones primero. Entonces ahora debemos extraer esta tapa que está acá. Esta tapa, mucho cuidado porque ya tiene un regulador de temperatura aquí, que va con un cable que viene por acá. Esta área, porque debemos extraer ese panel que está ahí. Ella tiene dos ventiladores, como te dije. Tiene un ventilador acá, aquí, que lo vamos a mirar, y otro ventilador aquí, que es el ventilador de las verduras. Si miramos acá, vemos un agujero, ¿eh? Si tiene un ventiladorcito pequeño. Mira lo que decía, ¿ves? Ya le saqué los tornillos allí. Tiene aquí una clavija, un conector, y esto se lo sacamos. Ahora sí podemos sacar esta tapa, ¿ves? Y seguidamente esta otra. Ahora hay que sacar los dos carriles estos, ¿ves? Los carriles y los soportes.
tiene dos tornillos. No, miento. Él tiene un solo tornillo. Debe tener. Aunque tiene tres agujeros, me parece que tiene un solo tornillo. Sí, un solo tornillo, y de allá al otro extremo va calzado con algo. Tiene como especie de una media luna, una muesca, y se calza allá. Vamos a mirar. Vamos a sacar este de acá. Vamos a ver cómo es este de aquí. Vale. Listo. Lo sacamos así. A ver si tenemos otro acá. Por casualidad. No, ahí no tenemos nada. Lo que decía. Ahora tiramos de él. Tiramos de él un poquitito. A ver. Sí, tiramos de él. Eso es. Listo. ¿Ves? Tiene aquí unas muescas y va agarrado de aquí, ¿ves? Mira. Un plástico. Bueno, que está soportado por un tornillo. Pero ese no nos molesta. Ya sacamos el primer soporte. Vamos a por el segundo. Aquí la misma medicina. Tiramos de él, desde acá. A ver, está un poco recio. ¿Saben cuántos son? Ahí. Bueno, por la buena todo el mundo sale. Y ahora vamos a por ese panel. Ese panel tiene aquí la tapa del ventilador y oculto tiene un tornillo, ¿ves? Bueno, ya estamos en condiciones de probar ambos ventiladores. Este es el más grandecito y este otro que es el más pequeño. Vamos a ponerlo a ver qué hace. Vamos a conectar el refrigerador. Ahí está. Ahí está el ruido. Vale, no es por hielo. Es por desgaste del buje del ventilador. Pues nada, aquí lo que hay que hacer es obviamente cambiar el ventilador. Pero si quieres ver cómo es que yo cambio este tipo de ventiladores, te invito a que mires el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te agradecería que dejaras un comentario respecto a este diagnóstico y si crees que le pueda ser útil a otras personas, que lo compartas. Porque es importante saber, pero es más importante lo que haces con lo que sabes. Y ahora que ya sabes esto, compartirlo es parte del hacer. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Y manito arriba.